amigos televidentes. No sé en qué cámara estoy, porque tampoco tengo quien me guíe las cámaras. Son las 10 y 20 de la mañana, señores. Empezando tarde. ¿Por qué será, Televisión en vivo. ¿Cómo me gustaría que Gómez Díaz tuviera el audio de su televisor arriba para que escuche lo que voy a decir? Pero lo voy a decir más tarde, porque en realidad, ay, sofocante. No hay aire acondicionado en este tercer piso, estoy mala. Sudando. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, Jaime? ¿Qué es lo que hay? ¿Dónde está? A mí lo que me da, señor, es que tú llegas aquí al mediodía y tú estás congelándose. Son las 10 y 20 de la mañana y mía se tiene que echarse. ¿Dónde está? La cosa, para echarme aire. Yo no sé por dónde, pero tengo que echarme aire porque no hay, señores, cooperación. Me encantaría agarrarla mucho, mi amor, y atravesarlo. Así hacer, oye, hacer un, ¿cómo que se llama esto? Cuando tú metes todos los camarones así. No, sí, pero no, eso tiene otro nombre. Brocheta, una brocheta de personal. En vez de camarones, de personal. Señores, en el día de hoy que tenemos una producción tan bonita, pero que lamentablemente ¿cómo decirlo? Relajadamente. No, lamentablemente, por la no cooperación de muchas personas, incluyendo a la gente del equipo, incluyendo a todo el mundo, no salió a tiempo y tampoco uno sale contenta. ¡Cónchale, Dios mío! Oye, bueno, Ruth, pero vamos a darle un aplauso a la gente que trabaja. Ruth, mi amor, allá en New Jersey. Ella me llamó y a la... Oye, Ruth me dice, ¿qué se me ve? Ruth me dice, mía, no pelees tanto. Ruth, mi amor, mira. 20 minutos de programa perdido porque a un grupito le dio la gana. Eso no se puede. Señores, en el día de hoy, a ver si me prenden el aire, si le sube de no sé de dónde, y me prenden el aire para decir el contenido para no sudar, estará con nosotros nuestra sexóloga también así, en un especial dedicado a los indígenas. Bueno, es que yo no sé si indígena, salvaje, porque esta ropita está como media, no, bueno, media africana, media africana, media no sé qué. Entonces, viene el Día de la Raza, 12 de octubre. Ay, cómo me gustaría como que esto fuera de verdad. A un grupo de gente, a ti el primero, DJ, buen sucio. Señores, entonces, en conmemoración al Día de la Raza, porque en esa época no se ponían las mujeres esto. Yo me lo estoy poniendo porque después dicen que soy una sinvergüenza. Pero en realidad, sin esto, ser un éxito. Vamos a quitárnoslo. Ven, vamos. Antes eso no se usaba. Antes eso no se usaba, pero como estamos modernizándonos y mientras más nos modernizamos, más nos atrasamos mentalmente, entonces, cuidado con ese ventilador y la falda. Sube un chismán. Que ahorita dicen que soy un exhibicionista. ¡Ay! Sí, pero espérate. Entonces, yo quiero aire acondicionado, no aire acondicionado. Entonces, señores, en conmemoración al 12 de octubre, Día de la Raza, yo soy Ana Caona, la más bella, la más espectacular, tenemos este programa en el día de hoy. Nuestra sexóloga Ana Lucía Méndez, desde San Francisco de Macorís, estará hablándonos acerca de cómo los indígenas tenían sus relaciones sexuales, cómo era eso en esa época. Porque como ustedes saben que uno estaba viviendo en esa época, y por más estudios que hagan, ustedes saben que nunca es exactamente lo que es. Entonces, vamos a ver si ella en sus estudios puede decirnos un poquito de cómo esta gente copulaba. También, Coré. Bueno, tenemos la cápsula Black and White. Coré, como sí, siempre, que dicho sea de paso, ahí no van a estar indígenas, pero tenemos su cápsula en el día de hoy. ¿Qué será de qué? Sobre el tratamiento para el pelo maltratado de esas mujeres que siempre tienen esos pelitos, así como esos chufles, esas puntas feas, pues. Mujeres. Aquí tenemos ese tip para arreglar y ponerte bella, por supuesto. Y también el doctor Polanco estará hablándonos sobre el elongamiento de pene. Permiso. Ay, ¿cómo? Abre, espérate. Abre. Echa para acá. Pero eso no es nada. No. Quita las manos. Atención, los tiny pero déjame subir el taparrabo ese. Espérate, que se me pegó por aquí atrás. Ay, qué fuerte. Señores, el elongamiento de pene, eso estaremos hablando con el doctor Polanco desde la ciudad de Santiago, pero está aquí con nosotros. Doctor, ¿qué pasó con su ropa de indígena? No lo vi como muy vestido, empecé a quitarse ese saco y esa cosa. Demasiada ropa. Finalmente, ¿qué vamos a tener? Bueno, mi amor, tú sabes que vamos a tener finalmente también dentro de este programa, como siempre, los 10 mandamientos para conquistar a un hombre. Usted sabe que nunca fallan esos tips y eso usted debe tenerlo en cuenta siempre que tiene una pareja y la debe mantener feliz, ¿verdad que sí? Mira, hay que mantenerla. Oye, Alisa, se supone que ese era el tema con el cual debíamos de iniciar el programa, pero también gracias a Guillermo, que no sé qué es lo que come o no sé qué es lo que hace, que no generó bien la cosa, bajó el tema que le dio la gana.
Pero yo te iba poniendo 500 pesos de multa por cada error que cometan, incluyendo al equipo de producción mío. Así que yo me voy a economizar mucho dinero en este mes, señores. Pero muchísimo. Así que nos vamos a una pausa comercial. Faltan más cosas, los 10 mandamientos de cómo detener a un macho. Pero es que ya con tanto disturbio estoy disturbada. Así que nos vamos a una pausa comercial. No se muevan.